been here many times in my dreams. A ver. Yeah. Oh. Storm, yes. Sí, no está tan mal. Esto sí está mal. Vamos a apreciar un poco tu partida, ¿ya? Me parece que has jugado bien. Pero obviamente siempre se puede jugar mejor. Sí, es el mismo Javier de ayer. Solo que ayer no tenía muchas ganas de iniciar su partida, pero ahora sí. Ya comí, pues. En lo personal, 6 tangos está bien. Por ejemplo, según la lectura de líneas. Esa nota me puse emo con la bruja porque mi mid se puso a farmear media hora y me llevó al chompi. Pero antes de ponerme emo, creo que no sabía qué hacer para pegar 3-5. Espera, déjame ver. O sea, en este juego, tienes un Storm y un TB. Estos dos comen mucho farm. Y tienes un Wicho con un Sky. Tienes que hacerte tanque y tienes que habilitar a tu Sky. Porque el Sky es el 4. El Sky hace mucho daño. Entonces, tienes dos transiciones de ítems, a mi parecer, en esta partida. Puedes jugar Hood of Defiance, que está bien. Pero solamente si es que tu equipo entiende que vas a pushear. Y puedes jugar Atos para jugar con el Sky. Y el Atos te hace medio tanque. Entonces te sirve para poder jugar. Es que tienes que entender de que el offlane juega mucho con el 4. Y tienes que entender que el Storm come mucho farm. Y que necesita muchos ítems y niveles. Y el TB también. Entonces tienes que crear el mayor caos posible. Para que tus dos cores estén bien, ¿no? Otro detalle, tu salida no me gusta tanto. No me gusta sacar doble tango. Porque el tango simplemente se come ya. Es mejor salir Magic, a mi parecer, en esta línea. Porque es Luna Lion. El Luna Lion pues sí mete habilidades de nivel 1. Y va ganando cargas. Y ya, solo eso. No es tan complicado. Ya. La primera habilidad, golpe primera, se asegura. Hay un deny. Nada. Otro golpe. Claro, la bruja pega fuerte y desgasta bastante. Este Lion es bien manco, güey. Bien manco, ese es el Lion. Ya, vamos a ver qué has hecho con tu ventaja. Magic Wand, Power Traits. Power Traits para la vida sí está bien, también te da buenos stats. ¿Qué es esto? Ah, cambiaron líneas. Ya, aquí la línea se pushea. Aquí tendrías que bloquear. ¡Ey, ey, ey! Mira. Cuando la línea está... A ver, en este momento tú tienes la ventaja, ¿ya? Porque has sacado el Feablo y todo eso. Lo más conveniente es empezar a bloquear los creeps para que la wave de creeps esté lo más lejos posible de su tier 1 y lo más cerca de tu tier 1. ¿Por qué? Porque tú tienes la ventaja porque has sacado el Feablo. Entonces, si la luna avanza hasta aquí, está muerta porque el Sky lentea y tú haces mucho daño. Si la luna está aquí, no va a morir porque... O es tal vez sí, pero es un poco más improbable. Entonces tú tienes que aprender a darte cuenta que cuando tienes ventaja, es conveniente mantener la línea atrás y así el HS enemigo se pierde muchos creeps. Y si es que no avanza a farmear, muere. El pool cagaría esto, pero como ese Lion es un huevón y es un 5 que no juega muy bien, no hay problema de ello. Entonces acá en vez de caminar con la wave, es mejor que bloquees.
A mi parecer. Pero si hay creeps acá, pues, creo que está bien igual. Lo que no me gusta también es que has comprado Magic Wand. La Magic Wand es cuando hay mucho spam de habilidades, pues. Y acá, puta, una vez nomás tiene una carga. Entonces, mira, si tu Magic Wand tiene una carga o dos o tres cargas, claramente es una mala compra. Date cuenta y cuándo es Magic Wand y cuándo solo es Magic. No conviene hacer Magic Wand. Raras veces. Es más para hacer espacio en tu inventario. Pero ¿para qué quieres hacer espacio si no tienes ítems? Ten cuidado con esa inversión de oro tan... No es muy grande, pero sí es significativo. Es una línea muy fácil. Aquí tienes dos opciones. Jugar a denegar o pulear. Cualquiera de las dos es buena. Y no se hizo nada. Creo. Ya, el Sky pulió. No sé qué tan bueno es comprar esto primero contra Luna. Es que mira, yo sé que Luna tiene tal vez tenga un poco más de daño que tú. Y por eso es que tú compras esto. Mi problema es que Luna para golpear tiene que acercarse mucho. Entonces, ¿qué tan viable es que tú saques más daño a que saques velocidad? En lo personal, en esta situación, velocidad es mejor. Hay muchas cosas malas pequeñas que has hecho, ¿ya? Te las voy a enumerar una vez acabe la fase de las líneas. Espero que tu siguiente compra sea una bota. Para ejercer más presión. ¿Qué mierda es eso? Te has fallado muchos creeps. Radiant's bottom tower is under attack. Hands to yourself. Impossible. Ni siquiera lo intentó. Ya, la bota digamos que está bien, todo ok, la luna está claramente muy mal, el Lion jugó muy mal la partida, y la línea. Radiant's middle tower is under attack. Al fin. Los mangos tendrían que estar acá ya subiditos. En este punto, por ejemplo, en este punto no te conviene pushear la línea. Porque no ganas nada. En ese punto, mira, tienes catapulta, todavía no tienes nivel 6 y la luna está cagada. Si tú pusheas la línea, la puedes matar. Pero hay el riesgo de que te pegue el mono. Bueno, el mono está quiñado. Te pegue el lion. Bueno, el lion está con su TP en cooldown. O te pegue la lina. Hay esa posibilidad. Pero como tú aseguras esto, nivel 6, mucha vida y mucha mana. Usar Clarities en la línea no es una buena idea. Voy a retroceder esto porque quiero que entiendas algo. En este momento tú tienes la ventaja. Si tú tienes la ventaja y estás parado aquí, estás desperdiciando tu ventaja. Tú tienes que pararte aquí. Aquí. ¿Por qué? Evitas que la luna se jale el agro. Y si la luna te toca, tú la coges a manazos, metes tercera primero y la botas. Y con eso la luna ya no puede lanear. ¿Pero qué pasa? Tú estás igual a la par de la distancia de la luna con tus creeps. Entonces le das la facilidad a luna para que te jale el agro. Y tú no quieres eso. Tú quieres que la luna no toque ningún creep. Si tú juegas offlane, tienes que mantener esta ventaja. Y recuerda que el HC, ¿cuál es la función del HC? Su objetivo es que farmee. Entre más farmee, mejor, porque va a llegar a sus ítems y va a ser el Dota. Entonces, si ese es su objetivo, y tu objetivo es retrasarlo, entre menos farmee y entre menos niveles saque, es mejor para ti.
Aquí no creo que deberías de pushear, yo creo que deberías de mantener. Todo esto tendrías que estarlo denegando para que la línea no se pushee, porque al final la catapulta tiene que conectar con tu nivel 6. Para la ventaja que has tenido, tendría que conectar con tu nivel 6. Falta para el nivel 6. Listo, nivel. No hay nivel 6. Ya hay nivel 6. Pero mira cuántos creeps se han muerto. Tendrías que tanquearte estos creeps para que la catapulta no muera. Las Power Trails en fuerza veo que te olvidas en cambiar, por si acaso. Hay varios detalles en este juego. O sea, tú claramente tienes la ventaja, ¿no? Porque pues la línea fue extremadamente fácil. Ahora viene la parte un tanto más complicada, que es cómo chucha mato, cómo creo espacio, cómo pusheo estructuras. Si ellos son stun, mucho daño mágico, stun, mucho daño mágico, stun, mucho daño mágico, igual, ¿no? Todos aquí estonean, todos, todos. Hasta la luna es un pequeño mini stun. Y tú que tienes un Witcho que no arma peleas, un Skye que no arma peleas y un Storm que tú me dijiste que se puso Evo y que no quería pelear. Pues cómo tú puedes armar peleas y ser tanque al mismo tiempo porque tiene mucho daño mágico. Mira, te voy a ser bien franco. El juego de Fiance está excelente. Pero hay más opciones que también son buenas. Mira esto. Este HUD te da 18% de resistencia y amortiguas 350 daño mágico. Esta capuchita nada más te da 15. De 18 a 15 no es mucho. Entonces, ¿qué haría yo en tu lugar? Yo compraría Atos para mover el juego con mi Skye. El Skye, mira, siempre va a tener Ultimate. Es que el Skye, tu posición 4, es un héroe de bajo cooldown. Entonces, ¿cómo yo puedo jugar con él si soy bruja? No tengo habilidades para jugar con el Skye. Ya, pues puedes sacarte Atos. Entonces, sacas Atos, armas jugadas con el Skye, presionas al enemigo. El Atos te da stats, entonces te ayuda a adaptarte a este juego. Y sigues presionando. Entonces la compra sería Atos más esta capuchita. No la mejorada, porque ya es mucha inversión de oro. Solo la pequeña y después una BKB. Y con eso ya haces todo. Aguantas, tanqueas, presionas, armas peleas. Lo haces todo. Es un poco difícil llegar a esas conclusiones de ítems, pero te comento porque sí existen, pues. A ver, vamos a ver el intento de push. Y debe ser difícil, ¿ah? Porque nadie arma peleas. Lo mínimo que tú puedes hacer para que el push y al menos salga bien, lo mínimo es cambiar tus power de esa fuerza cada vez que vas a entrar en peleas donde te van a comer mucha vida. ¿Te das cuenta que el ultimate del Skye simplemente es nulo? Power 3 en agilidad. La estructura te está pegando. Stun, golpe, daño mágico. ¿Sabes por qué te has muerto, no? Porque tú no tienes la costumbre de cambiar las power 3 de agilidad. Digo, de inteligencia a fuerza. Acuérdate de esto. Siempre ponlas en fuerza cuando vayas a entrar a una pelea complicada. Porque es mucha la vida o la suficiente para que tú puedas sobrevivir. Y tú te has muerto por una nada. Te has muerto por muy poquito. Mira. Justo te moriste. Entonces, ¿puedes hacerlo mejor? Claro que sí. Siempre se puede hacer mejor las cosas. Y si vas a pushear de esta manera, cambia las fuerzas. Ya hay exorcismo nuevamente. El Skye que tiene. Falta. Te das cuenta que el Skye quiere su Atos, pero como es el support 4, no llega tan rápido.
No tiene tanto oro. Tú tienes más oro. Tú tranquilamente puedes llegar al Latos primero. Otro stun. Ah, la Power 3 en fuerza. Nada, son huevadas. O sea, está bien cómo estás jugando. Está bien. Pero te falta entender mejor cómo puedes romper su defensa. Hay formas de romper la defensa con el pequeño cambio de Power Drills. Son ya dos muertes tontas que has tenido. Lo bueno es que tu TB está farmeando bien. Están jugando bien estos dos. Pero aquí en teoría el juego es un poco más fácil y accesible. La compra de Jules, te diré que no siempre es muy buena. En este juego, por ejemplo, sacar Jules es muy mala idea. Es pésima idea. ¿El Jules en qué te sirve? A ver, dime. ¿En una cadena de stuns tu Jules lo vas a utilizar? No lo vas a utilizar. Son muchos stuns. Entonces, si tú quieres mana, vas a tener que jugar con Clarities y tendrías que jugar. Si tú quieres peleas constantes, Kayan Sang es buena compra. Es que también arman peleas en Torre pues XD. Pero es que ese es el deber de la bruja. La bruja tiene que pelear en estructuras, si no, su héroe no está siendo utilizado. La bruja tiene el exorcismo no para ganar específicamente las solamente peleas, sino que también que tienes que pushear. Si eres bruja y no pusheas, no estás jugando bruja. La partida ya está ganada. Mira, te voy a comentar mi opinión de cómo pudiste haber transicionado en ítems. Y ahí te voy a explicar el porqué. Para empezar, está tu salida. Tú has salido, a mi parecer, un poco desactualizado. Hay mejores salidas hoy en día. Tienes que aprender a jugar con tus supports, pues. Por ejemplo, tú saliste así, ¿no? Doble tango, esta huevada. ¿Y qué más? Ah, y una tiara. Esa salida es full stats, pero salir 6 tangos contradice tus 3 Iron Branch. ¿Por qué contradice? Porque las Iron Branch se pueden plantar y puedes consumir el tango y dura el doble. Entonces, ¿para qué sales con 6 tangos si con 3 tangos y un Iron Branch es como tener 6 tangos, solo que gastas menos oro y haces espacio a los demás ítems? Para mí, por ejemplo, esto, a ver, fuego faérico contra estos dos. Puede ser, ¿ya? Pero yo ju prefiero jugar así. Así para mí es mejor. ¿Por qué? Porque en el nivel 1 yo ya puedo ser agresivo. Le tradeo golpes al Lion, le tradeo golpes a la Luna. ¿Y qué pasa? Ellos van a meter poderes. ¿Y qué pasa si meten poderes? Yo gano cargas. Y si yo gano cargas, cada vez voy a ser más fuerte. Va a haber un punto que es el nivel 2 o 3, que en el yo voy a ser mucho más fuerte que ellos por mis habilidades, ¿no? Quiero hacer mucho daño, mejoro primera. Quiero curarme y hacer daño, mejoro tercera. Ahora, ¿qué debiste haber comprado después de tu Fairfloor? En lo personal, yo hubiera mejorado el talismán, porque este ítem no solamente te reduce el costo de mana en porcentaje, sino que también te da regeneración de mana y stats. La Magic Wand yo no lo hubiera mejorado porque es un desperdicio. Era Luna Lion, no era un Bristleback, no era un Batrider, entonces era una mala compra. Lo siguiente eran las botas. Así tú ya hubieras estado muy fuerte. Entonces, de esto, con esto ya tenías todo. No tenías por qué traerte tanto mango, tanta clarity. Las líneas se ganan con regeneración de vida y de mana. Acuérdate. Tú compraste Power Trips, que no me parece que esté mal, me parece que está bien, pero tienes que saber capitalizar tu ventaja. Pues esto, mira. Magic Wand es mala compra. No puedes comprar Magic Wand. No, vamos en orden. Doble Tango es mala compra. No juegues doble Tango. Juega
Un tango, no juegues dos. Después, Machikwan de golpe contra Luna Lion, en donde no spamearon poderes. Malo. Este ítem es exclusivamente cuando tú vas a tradear golpes. Cuando no hay forma de matar, desgastar al enemigo y solamente puedes tradear golpes, las hitear, más no puedes jugar agresivo, ahí te atraco esta compra primero. Porque no tienes nada más que daño. Solo tienes daño. Pero mira esta luna. Tú no necesitas más daño. Tú necesitas botas para ejercer más presión. Entonces las botas llegaron. Pero ¿qué pasó después? Empezaste a jugar con mangos. Y yo digo, ¿por qué juega con mangos? Eso es un desperdicio. En vez de sacar mangos, saca un talismán. O sea, para empezar ya. La salida está mal. La Magikwan está mal. Era comprar talismán y era traer una bota. De ahí sacabas tus power tree si querías. Ahora, después de que ya eres fuerte, tienes que saber mantener tu ventaja. Esperas tu nivel 6 esperas tu nivel 6 y cuando tienes nivel 6, pusheas. Ahora, la Lina juega medio. Entonces, cuando ya tengas tu nivel 6, ya tendrías que tener tus raindrops porque la Lina puede venir a gankearte. Y volteas peleas, cosa que los tienes. Después, el HUD está ok. No está mal, pero puede estar mejor. Digamos que ya lo compraste, pero sí puedes jugar con esto. Tienes que aprender a cambiar tus power tres a fuerza. Y si vas a pelear contra todo esto, tienes dos opciones. O juegas BKB o juegas Sangen Kaya. Cualquiera de las dos es buena. En lo personal, con estos dos héroes, Storm y TB, no puedes farmear mucho. Entonces Sangen Kaya es mejor por la resistencia de estado y por la vida que te da la sangre, ¿no? Contra tanto stun te va bien. Aguantas, una dama que te dejen respirar, empiezas a chupar vida como locos y volteas la pelea. Esa ha sido una partida muy fácil, pero igual, ¿no? Tienes que aprender a transicionar en ítems. Todo tiene un porqué. Creo que lo que más te falta a ti es aprender a jugar con los ítems pequeños. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Vamos a traer guía Dead Prophet Offline por temas de reforzamiento. Ya saben que me gusta publicar guías con sus respectivos análisis. Vamos a reforzar el análisis pasado. Bueno, el análisis que van a ver primero. Y para entender un poco mejor al héroe, pues les recomiendo. Hacer una guía después, ¿no? Para que quede un poco más claro. Recuerden que la idea de jugar offline es crear espacio. Nuestro medio es un silencer. Nuestro HC es un anti-mage. Ya, tengo buena sinergia con Tuskar, Gyro 5. Combo muy fuerte del otro lado. No es necesario jugar ni HUD, ni Atos. A Cheetah creo que voy a necesitar por el Nature Sprocket. Porque su Sprout es muy molesto. Hay Doom, ¿no? Muchas habilidades complicadas. El Yules no me parece mala idea. Esto es Faceless Boy con Nature Sprocket. Creo posición 5, si no me equivoco. No puedo estar seguro de esto. Tangos de ley. A Cheetah de ley porque vamos a jugar contra Nature Sprocket y el Sprout es una molestia. Iron Branch para hacer Machikwan dependiendo si el invoker es Exor. Voy a stats. Casi siempre se compra un talismán. El ítem es muy bueno. Por temas de stats, regeneración de mana, reducción de costo de mana en porcentaje. Solo en esta partida estoy yendo a Cheetah porque estoy jugando contra Nature's Prophet. Ya estoy considerando cada una de sus habilidades, ¿no? Ahora, BKB sí es un hecho. Es un completo hecho. La daga me parece interesante para infiltrarme a estos enemigos. El Yeols no me parece nada malo, ¿ah?
Aquí no puedo pelear frontalmente. Me es muy difícil. Voy a ver cómo va avanzando el juego, ¿ya? Esto es más offlane, es Doom Support, es Doom 4, entonces Furion 5. Parece que vamos a empezar solo un momento. Voy a bloquear esta wave. Me estoy informando de las líneas para saber cómo es que voy a jugar, contra quién. El bloqueo es muy importante, si sí, Nitro es Prophet 5. Estamos en desventaja, así que voy a jalar agro. Si me lo permiten. Golpe y se jala el agro para poner los cristos a la altura del mago y se puede negar. De esta manera, desestabilizamos la línea. Si no se puede negar, normal, jalamos agro. El mago enemigo, si se puede, lo denegamos, ¿no? Sí se puede, si no, normal. Aprovechando que no hay nada que hacer, su golpecito y su golpecito. Estoy intentando estar al pendiente del otro mago para meter primera, pero es un tanto complicado. Sí, primera habilidad está bien. Es para asegurar al mago y denegar este mago, que no se pudo, pero al menos intentó. Los clips los voy a mantener aquí, no quiero que se vayan a emitir uno. Voy a seguir desgastando. Cada que pueda lo voy a golpear. Tengo tres clips acá, me bajo este. Jalo agro para poner los clips atrás, para que le pegue al mago, con fe se muere, ¿no? Ya tenemos el primer talismán. Tengo que pensar bien cómo voy a transicionar aquí. Todavía estoy nivel 1. Este es mi último tango. No siento que sea un juego de Magic esta línea. Acaba de saltar y yo estoy nivel 1. Estoy que lo comió duro. Esto no tiene su primera. Ya, voy a jugar otro talismán más por el tema de daño. Los talismanes son ofensivos y defensivos. Ofensivos por el daño que nos da y defensivos por los stats. Aquí es una competencia de deny y last hit. Tengo que concentrarme para farmear todo, denegar y desgastar. Si el Tuskar pulearía, sería mejor, pero normal. Son tres golpes de estructura y un golpe del héroe para que se deniegue eso. O se farmee. Segundo talismán comprado. Mi siguiente compra es botas. Ya se le canceló la cura. Recuerden que ahí no se puede matar. Es muy difícil. Y es un void. Aquí jugar Power Sets no me gusta tanto, ¿eh? Aún guardo mi siguiente punto. No sé qué voy a necesitar. Aquí solamente estoy a la espera de que el Tusker mate o algo. Mi deber es mantener desgastado al enemigo para que el Tusker pueda matar. Punto la primera. Jalamos agro. Estamos bien. Voy a jugar botas porque no necesito jugar powers acá. Con estos dos talismanes, suficiente. Desgastamos, farmeamos. El Furion está jugando muy mal. Aquí quiero farmear este creep, asegurar el mago y también desgastar a mi enemigo. Esta clase de líneas en donde no puedes matar mucho, las mantienes bien con stats. Ahora, ¿cuál es mi siguiente compra en lo personal para adaptarme a este juego? Es un Yolz. Siento que no necesito tanta armadura en esta partida. Todavía no voy a drenar vida, ¿no? Más que nada lo voy a hacer cuando sea un kill un poco más obvio. Estoy pensando cómo va a ser mi transición de ítems.
Una Voidstone no me parece mala idea. Porque es que si juego Power Trips para dominio de línea es un poco innecesario. Ya tengo dominio de línea. No necesito más. No voy a matar al Void con unos Power Trips. Quiero avanzar un poco, como anticipando su salto, cosa que le hago todo el daño y me curo. No es momento de pushear ni nada, así que quiero seguir desgastando a mis creeps para que la línea se pushee y el Void no pueda farmear cómodamente. Como tengo ventaja, quiero que la línea esté lo más atrás posible del Void. Ya, se acaba de meter un brinco. Posiblemente esté muerto. Normal si no muerto. Le di un punto más a mi primera para farmear. Oye, ¿este es valiente o es tonto? Ya. Aún no le voy a pushear el todo. Quiero cargar un poco más de mana. Que llegue mi Voidstone. Saco mi nivel 6 y acá le pusheo la estructura. La estructura es un tiempo clave. Si han visto el análisis, han de saber lo que estoy hablando. Ahora de soltar a las brujitas. No voy a golpear al Void. Acá me quito el agro. Mi objetivo solo es caminar en torno a una estructura tier 1 y limpiar sus creeps. Dependiendo donde el Void, acá puedo cortar este árbol para pasar. No importa si no lo mato, mi objetivo sigue siendo la tier 1. Acuérdate de eso. Y cuando el exorcismo acabe, yo me curo. Todo perfecto hasta ahora. La línea muy ventajosa, los ítems muy buenos en la línea. No necesito comprar Power Trips. Power Trips es cuando hay líneas más complicadas. Esta es una línea muy fácil. Muy fácil y accesible. Porque el Nature's Prophet pues simplemente no jugó nada. No hizo nada. Ahora, ¿qué procede? Nada. Farmear, pushear, esperar mi ultimate y pushear otra estructura. Mientras tanto, puedo pensar de qué es lo que voy a ir necesitando. Sí, voy a sacar yo el primer ítem. Muy atentos al TP para poder contestar. Esto es Invoker Wex. Ya, me interesa saber qué tipo de Invoker X. Para saber cómo voy a jugar. Invoker Wex normalmente se mueve mucho. Este Invoker no se mueve nada. Bajamos esto. Vamos a jugar Jules. Es la mejor compra. No necesito aguantar su daño. Más que nada es como esquivar su daño. Nature's Prophet de línea de abajo. No me interesa matarlo, a menos que avance mucho. Vamos a maxear la primera porque estoy jugando con dos talismanes, que es regeneración de mana, reducción de costo de mana. Entonces, mana es lo que me va a sobrar. No necesito jugar Clarities, no necesito jugar Mangos. Quiero estar al pendiente de estos supports para ver qué puedo hacer. Sí, están troleando, se nota mucho que están troleando. A punto del silence, puede ser. Voy a esperar. Ya tengo exorcismo. Voy a ir al medio. Pero voy a ir con mi Yul. No voy a ir antes. Buscar nivel 6. Es necesario informarse bien de cómo se están moviendo tus aliados y qué es lo que tienen, ¿no? Un punto más a mi tercera nomás, no necesito silence, necesito más daño. Sí, ya no quieren jugar. Este héroe es buenísimo, para tomar objetivos es excelente. Esta partida ya se acabó. Según tengo entendido, las brujas hacen más daño cuando estás más cerca del enemigo. Porque todas las brujas impactan, ¿no?
y lastiman al objetivo que tú quieres. Solo es caminar. Ay. Pero estaba molestando. Vamos a acabar con su sufrimiento. Voy a pushear esta línea. Porque no hay nada mejor que hacer. ¿Qué tiene el boy? No tiene nada. Me voy a jugar otra partida, no hay problemas. Porque esta partida pues ha estado muy fácil. Es que tienen que entender que son las 5 de la mañana. Estoy grabando hoy a las 5 de la mañana. Entonces la gente está... Puta, está pestada de jugar PES ahorita. Yo también un poquito ya, pero el deber es primero. Ya no puedo grabar al mediodía como lo solía hacer, porque hay una construcción en mi casa. Bueno, no en mi casa, cerca de mi casa. Y me cagan, pues. La construcción empieza como a las 7, 8 de la mañana. Y acaba, pues, a las 3, 4 de la tarde. Ya no se puede hacer nada hasta ahora. Por eso tengo que grabar primero. Entonces me estoy dando un tiempito ahorita para grabar esta guía con Dead Prophet. Y ya más adelante pues grabaré más. Esta partida es cuestión de tiempo. Esto es un clásico. Cada vez que Dead Prophet tenga ulti, pelea. Obviamente te preparas para las peleas, ¿no? No solamente te preparas en ítem, sino también tienes que ser consciente de lo que puedes hacer. El talento, pues sería el de resistencia mágica, ¿no? Depende, si es que te sabes mover bien en el juego, aprovechas más el talento de daño, porque el talento de daño te sirve para jugar. El talento de resistencia mágica es bueno, pero tampoco es tan bueno. Es cuestión de saberse mover en el mapa, en las peleas. Yo sigo en lo mío, tengo que pusear esta hueva. Muy brutal este héroe. Es muy muy brutal. Es muy completo. Mucho daño, hace de todo. Me queda un poquito del ulti todavía. Si te preguntas por qué estoy sacando Jules y luego Travel, capaz piensas que estoy troleando. La respuesta es no. No estoy troleando, estos son ítems para jugar, para tener un juego abierto. Esto es para una propuesta contra héroes a los cuales compres lo que te compres, no les vas a ganar. No se trata de ganarles en un cara a cara, se trata de saber cómo entrarles. Yo en la vida le voy a ganar al Doom. No puedo, me domé ya, se acabó todo. La Travel, por ejemplo, me sirve porque es una habilidad pasiva. O sea, es como una habilidad pasiva de movimiento. El exorcismo me da movimiento, velocidad de movimiento en porcentaje. Acuérdense de esto. Cualquier habilidad que te bufee con velocidad de movimiento en porcentaje, las Travel son un ítem viable porque es lo que te da más velocidad de movimiento en el juego. Esto es 90 de velocidad de movimiento, esto es 45, ¿se dan cuenta la diferencia? El Doom también creo que tiene una habilidad que te bufea con velocidad de movimiento en porcentaje. Entonces todos estos héroes que tienen velocidad de movimiento en porcentaje, ¿por qué? En porcentaje, es 15% de velocidad de movimiento. Significa que entre más velocidad de movimiento tengas tú, más velocidad de movimiento adicional vas a ganar. Hazme inteligente. Y como en un posible Doom del Doom, no sé, imagina que el Doom me lanza el Doom y yo obviamente estoy con mi ulti. Yo no puedo activar unas Facebook. Y las powers, si bien me hacen más tanque, no me van a hacer. No, no voy a vivir, pues. Es mucho daño que ellos tienen. Quiero mi nivel 12.
Para pushar esto mejor, porque le baja cooldown, vale. ¿Ves? Mira, ahora soy más veloz. Eso también me da velocidad de movimiento, son 20. Una bala, mira, 504 de velocidad de movimiento. Ay. Está mal, estos bodas no quieren que la acaben. Se están resistiendo, mierda. ¿Por qué son así? Ya perdieron, ya. Mira qué están haciendo. No, es que son las 5 pues, de la mañana. ¿Qué esperan? Sus cerebros ya están muertos. Ya estos son zombies. Yo también estoy un poco zombie. BKB es una buena compra. Kayan Sangre también es una buena compra. ¿Por qué Kayan Sangre? La resistencia de estado, pues, y la vida. La calle en sangre me dan, me sirven mucho. O sea, con esta clase de ítems, tú no juegas, obviamente, darle el cara a cara, ¿no? Te va a ganar. Juegas a... Espérate, ¿on task boy? Juegas a... con velocidad. O sea, sí, los enemigos te hacen mucho daño, pero eres muy veloz. No te alcanzan y aguantas bastante. Sí, Furia un coche. Te saqué Travel Pest por el Furia. Con estos ítems ya no me voy a la base ya. ¿Para qué me iría? También podría ser Kayan Anyasha, pero prefiero Kayan Sangre. Por la vida, pues. Porque la bruja necesita vida. Ah, si estos huevones no van a dejar. Ya, pues me voy al otro lado. Nada, están jugando. Yo no voy a pushear así tontamente. Me voy a morir. De 435 de velocidad de movimiento, 513 de velocidad de movimiento. Mientras mi exorcismo esté siendo usado. Este concha, sí. Cancelo nomás. ¿Puedo morir acá? Claro que puedo morir, pero tengo que usar a mis brujitas, pues. Buena curadita, Jairo. Tanqueen, por favor. Ah, su madre. Ya se acabaron las brujas. Media vuelta y para atrás. Recuerden que las brujas van a regenerarlos a ustedes. Entre más daño hayan hecho con las brujas, más te vas a curar. Una vez las brujas vuelvan a ti. Nuevamente, cuestión de tiempo. Esperar mi siguiente ultimate. Se dan cuenta que tengo mana infinito, ¿no? Link. Estos creeps me han bloqueado. Muerto. Como puedes darte cuenta, esto es mucho split push. Conecto con muchas peleas. Porque tengo mucha mana. Cuando juegas esta clase de ítems, en algún momento lo juegas, juega con el talento para la reducción de cooldown para la primera habilidad. La vas a spamear mucho. Como tienes Kayan Sangre y mucho velocidad de movimiento, mana y de todo, es mejor que el otro. El otro es para pelear cara a cara, pues. Hace que la tercera
Drene un 1% más. Pero aquí es bien difícil drenar vida, pues muchas habilidades molestas. A mí ya va a cargar mi ulti de nuevo. Pero tiene ulti de Mars, tienen crono, me van a matar. El Mars está armando mucho daño, me puedo morir. Antes de seguir con este intento de push, yo voy a comprar una plate mail. Nuevamente el furio. Yo no sé por qué son así. Quería comprar una plate mail, pero vino el furio y empezó a cortar la wave de creep. ¿Por qué lo estoy persiguiendo a este heal? Porque él va a cortar la wave de creep. Otra vez. Voy a sacar a Hexia, porque estoy jugando contra Zonzos que no puedo matar. Con la con Hex voy a poder matarlos. Mientras tanto, mis caballitos están intentando pushar. Es que estoy yendo por ellos porque me están cortando las waves. Y no me dejan acabar la partida. Esta chita me va a servir hasta el final. O al menos hasta que el Furion saque Shard. Así que procedo a vender el talismán y voy a comprar esto. Normalmente compraría el otro que me da vida, pero nada. Mucho daño mágico. A ver el Furion. Otra vez. Este ítem me da vida. Puede ser este ítem porque me da vida. Y todavía no han pusheado porque el Furion sigue cortando, wey. Me mataron el courier, la concha su madre. El Antime ya está sacando todos sus ítems. Ahorita va a venir otra vez el Furio a meter su meteoro. Ya lo vi. Ya, creo que ya podemos pushar. Me da miedo que me dume el Doom, porque me dume y estoy frío. Pero el miedo de quedarme dormido es más. No me maten, por favor, no me maten, no me maten. Talento de vida es el mejor. El otro también es bueno, que es slow, pero la tercera, pero no necesito slow, necesito vida. Bien, mierda, está probando eso. Ya tengo deseo de defender, o sea, aquí, porque ya tenemos creep que ya pusieron la web. Ah, dato interesante.
Para los que juegan Dead Prophet y piensan de que la bruja solamente puede tanquear. Eso es mentira. La bruja hace mucho daño mágico. Su primera es daño mágico, son 300. Su tercera es daño mágico y es daño en porcentaje. Esto te cura y lastima en porcentaje. Significa que entre más vida tenga el enemigo, más te curas y más lastimas. Entonces la Calla en Sangre es excelente compra para la Dead Prophet. No en todas las partidas, pero es viable. O al menos jugar Calla. En esta partida no hemos podido explicar mejor, creo. O tal vez no se pudo haber entendido tan bien, pues porque claramente estábamos tirando. Pero esperemos que la siguiente partida sea mejor. Ah, su madre. Estos modones, ¿por qué serán así? Dale, las brujas. Acabó esta tontería de juego. Espero hayan aprendido algo. Al menos les he mostrado una nueva o peculiar forma de armar a la Dead Prophet. No siempre la Dead Prophet se arma tanque. Ojo con eso. Tienes dos formas de afrontar o hasta más. Pero te voy a poner las dos. Dos formas de afrontar a los enemigos con Dead Prophet. Uno es siendo tanque. Esa funciona. Pero no siempre. 8, 7 de 10 los afrontas y los ganas siendo tanque. 3, 2 o 1 de 10 los afrontas con velocidad de movimiento. Yo jugué con velocidad de movimiento. Esto. Velocidad de movimiento. Obviamente siempre necesitas mana. El talismán es bueno. Las powers son buenas. Pero tienes que aprender a balancear entre ambas y ver cómo vas a transicionar y todo eso. Vamos a ver cómo va la siguiente partida. Espero sea una mejor partida. Espero mucho que sí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a